contra el aburrimiento, el mal humor y del desamor, la pesadilla. Como decimos en mi tierra, a mí sí me apesta la... ¡Oh! ¡La peluca! Sí. Y ya me recuerdo que como bailas, coges. ¡Ay, te lavo la cazuela aunque la tengas adobada! ¡Ay, amigas! ¿No les choca cuando el hombre dice ¡ay, hazme una rusa! ¡Ay, papá! Soy un ser de paz. Soy un ser... ¡Cállate, pendeja! Soy un tampoco ser te tires para que te levantes. No, ya sabes no, que te quiero. No. ¡Ay, te encargo! Llevo 3 cancelaciones, mi amor. ¡Llega tu comadre, la Draga Maravilla! Hola, amores, ¿cómo están? Muy buenas noches, me agarraron en la pendeja. ¿Cómo están? Buenas noches, recuerden que contra el aburrimiento, el mal humor y del desamor, la pesadilla, llega su comadre, la más estrecha, la Draga Maravilla. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros una noche más aquí en Charm, completamente en vivo desde Tamaulipas 120. 120, aquí estamos transmitiendo completamente en vivo desde Charm. Gracias, 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 gracias. Ya hablaré de los patrocinios y demás cuestiones que tenemos el día de hoy. Pero bueno, recuerden siempre que este programa llega esta temporada patrocinado por Inclusive Bar. El día de hoy, antes de que haya nuestro invitado especial, estamos en la Condesa, el tráfico está cabrón. Sé que hay mucha gente conectada. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Ya viene el Conde, ya está llegando el Conde. Y qué bueno que tiene sus preguntas, porque me hicieron preguntas muy interesantes. Antes vamos a iniciar. Para mencionar rápido los shows, porque luego se me olvidan. Así que este día viernes voy a estar en Alan Saldaña Comedy Club en Saltillo. Voy a estar en Saltillo y el día viernes voy a estar en Monterrey. Así que los flyers van a estar en mis redes sociales porque no las mandé a producción, porque soy una pinche pendeja. Pero bueno, vamos a empezar con los saludos para que luego no me digan que no los saludo. Ya saben, si quieres que te lea, pues dona. Posdona, no es cierto. El primer comentario, abuela, ¿cómo estás? Natalia María, Natalia de María desde Uruguay. Te mando muchos besos, amor. Ay, mana, al menos sí le escribiste bien el nombre al Conde. Ay, siempre es Conde Fabregas, no sean perras. Selene Mora, qué gozada, y en dos los dos de tus favoritos, muchas gracias. Omar Vargas, Ale Martel, te quiero, hija. Ascara Baja. ¿Ascara Baja? Puta. Cris Maeli, Adriana Soriano, Liliana Alfaro, Janet Valadez, ya dije Liliana Alfaro, Omar Vargas, Miriam Elizarraz. Ahorita todas las preguntas que me están haciendo se las voy a decir. Peinadazo de la Draga. Muchas gracias. Así voy al Walmart. Así como me ven, yo me voy al Walmart. Es para entrar en el modo Conde. Peinadazo de la Draga. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a todos. La verdad es que estoy muy contento con esta nueva temporada. Quiero que, por favor, sigan en las redes sociales a mis productores, que es Productores Malas Amistades. Así se llama la casa productora que está llevando la Draga Maravilla esta temporada. Me siento muy cuidado. No sé qué les ha parecido el nuevo intro. ¿Qué les ha parecido? Tenemos secciones y tenemos entrada de las secciones. A ver, cuando sea la sección de... Siman así, ahorita va a aparecer esta sección. Así yo voy a decir, ¡ay, la sección Siman así! Y ahí va esta. Cuando tenemos la sección de, por ejemplo, tenemos sección de La Verdrag, cuando tengamos la sección de La Verdrag, va a aparecer el flyer de La Verdrag. Cuando tengamos, Hot Topics, ya tenemos Hot Topics también. Ah, mañana tenemos Hot Topics, pero bueno, ahí tenemos. Y le digo que estoy muy cuidada. ¿Qué les parece a ustedes? Dice Rodrigo González, saludos desde Toluca. Voy a estar el próximo fin de semana en Toluca, mi amor. Joel Daza, hola querida Draga, mi esposo y yo estamos disfrutando tu live. Muchísimas gracias, Joel. Les mando muchos besos. Me encanta que las parejas homosexuales me vean porque me hacen sentir más sola. Pinches pendejas. Pati Delgado. Hola, mi Draga Maravilla. Siempre tan hermosa tú. Amo tu labial. Muchas gracias, mi amor. La verdad es que sí me veo muy perra últimamente. Ando muy perra. Escarabajar. Hola, Lili. Qué gusto leerte. Sí, Lili. ¿Dónde está Lili? Ah, Lili Rebollar. Ahí está mi niña. Ahí están. La verdad es que estoy muy contento con cómo están pasando las cosas. Saludos desde San Diego. Pati Delgado. Acabo de estar en San Diego este fin de semana. Me la pasé muy bomba. Yo me la pasé muy bien y espero que ustedes también se la hayan pasado muy bien.
bien. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de leyendas, mitos mexicanos. Y si quieren que le hagamos alguna pregunta extra de leyendas al conde, háganmelo saber. Por ejemplo, me estuvieron preguntando mucho que qué opina de Atlántida, que qué opina del Triángulo de las Bermudas, que la coincidencia de las pirámides, tanto de Egipto como de México, y todo con el toque de putería que la draga maravilla da. Entonces, sin más preámbulo, ya está llegando el conde. Ustedes tengan mi paciencia, pues porque viene desde lejos. Viene desde lejos y se me apendejó mi amigo. Pero bueno, ya está. Mientras estamos saludando aquí a todo mundo, dice, como siempre, la mejor, me encantas, Draga Maravilla. Saludos desde Toluca. Gracias, Israel. Muchas, 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 muchas gracias. A Mari la Loca. Mari la Loca. Hermosa Draga Maravilla. Saludos de Guadalajara. Muchísimas gracias. Me encanta el pop art del intro. Muchas gracias. Mostrar. Eso, todo eso es de malas amistades, que yo estoy muy feliz y muy contento. Cierra la toma porque no veo que, no quiero que vean que no está mi invitado. Ya está. Ya, ciérranme la toma nada más. Yo ahorita viene, ahorita llega. Pero bueno, ok. A todos ustedes es importante mencionarles, porque la semana pasada me dijeron, ay, es que no diste los datos. Yo les dije que si les interesa la edición especial de La Draga Maravilla, me buscaran en mis redes sociales. Esta edición especial está limitada a 40 botellas. Me están pidiendo del extranjero y pues está difícil por el envío, ¿ok? Pero yo se las puedo mandar, nada más que el envío lo cubren ustedes. No se hagan pendejas. Ya cayó la primera, el primer donativo, cosa que me motiva mucho y me tiene muy feliz y muy contento. Un besote desde Guadalajara. Oh, ay, muchas gracias. Mírame, hasta te leo porque me aparecen en amarillo, mi amor. Así hasta con gusto da. ¿Sí vienes a Saltillo? Sí, claro que sí. Te espero en Saltillo, mi amor. Ya voy en Saltillo, voy a estar en Alan Saldaña Comedy Club. Super nueva temporada. ¿Sí les está gustando? Me encanta el pop art. Ay, muchas gracias. Yo estoy muy contento con este par de inútiles. La verdad es que sí estoy muy contento. Estoy muy feliz y muy contente. ¿Quién sabe qué pasó? Que los comentarios de aquí, estos pendejos me ponen comentarios en la televisión de enfrente como si yo me pudiera leer, por el amor de Dios. ¿Cuándo dragas a Johnny, al Johnny Mejía? Dice Salvador. ¿Que cuándo dragueó al Johnny Mejía? Ya haremos. ¡Huepa! Dice David Show. ¿Cómo estás, papito lindo? Vamos a tener un programa especial donde David, que es de Venezuela, va a estar invitado. Pero queremos invitar a un francés, vamos a invitar a un chino y vamos a invitar a un venezolano. Coreano. Coreano, es coreano, ¿verdad? Es coreano. Ay, bueno. Ok. Ya dragame a mí, claro que sí. Invita a Eriferca, pero está más que invitada Eriferca. Ahí andamos ahí rescatando animales. Ay, qué bueno que me acordé. Las tropicosas. Amores, las tropicosas, ya una está adoptada, faltan dos, pero no las puedo entregar todavía porque faltan su cuadro completo de vacunas. Le hace falta el refuerzo de rabia y les hace falta la esterilización. Así que hasta que no esté, pues no voy a poder darlas por completo, mi amor. Pero pues yo estoy feliz de haber adoptado a mis tropicosas y no me las puedo quedar. No me las puedo quedar porque son muy juguetonas y ustedes bien saben que Danka está malita. Entonces, pues bueno. ¿En algún momento invitarás a Franco Escamilla? Yo las veces que he ido a Monterrey, una vez lo invité, pero en verdad el hombre está muy ocupado. Ese sí no es por mamón. Como otros que he invitado que me dicen que no, este güey sí está bien ocupado. El maestro Franco Escamilla está bien ocupado. Hola, mi draga, te amo y me encanta tu show. Y saludos desde Puebla. Te muestro en mi grupo de amigos héteros y les encantas. Voy a estar en Puebla, voy a estar en Puebla. Ya recuperamos R8. Todos los jueves es de R8, así que vayan a ver comedia a Puebla. Saludos al amor de mi vida, Marcela Lecuona. Saludos a la señora, claro que sí. Te amamos, Draga Maravilla. Saludos a mi esposo que te está viendo. Esposo de Jazz, te mando muchos besos en tus besos. Hoy se alcanzó a llegar al en vivo. Muchas gracias. ¡Ah! Aquí vamos a hacer la encuesta. Mi productor Gabo me decía que si ustedes quieren que le cambiemos el horario, en lugar de que empiece a las 7, que empiece a las 8. A partir de este momento, que corran los sí y los nos. A ver. 7 u 8. 7 u 8. Que pongan. O así pongan. 7 u 8. 7 u 8. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo te fue en Tijuana? De huevos. Me fue maravilloso. Tijuana lo disfruto muchísimo. Y yo escucho a lo lejos a mi invitado. Escucho a lo lejos. Lo siento, lo percibo, lo palpito. Me está penetrando a la distancia. ¡Éale! Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro invitado de honor de esta noche. Él es mi amigo. Porque se lo dije hace rato, pero ahorita se lo digo aquí cuando esté. Vamos a decirle un fuerte aplauso al señor Conde Fábrega.
Mi amor, ¿cómo estás? Bien. Relájate. ¿Qué quieres tomar? ¿Qué te doy? Ay, algo. Tengo mezcal con CBD. Ándale, eso suena. No, 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 me van a poner hasta la nalga. No, 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 solo uno, nomás. Solo uno. ¿Te parece? Una cerveza bien? Para quitarte. Una cerveza y también pásame un mezcalito con CBD. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Oye, te lo dije por teléfono y se los digo aquí. Últimamente, mi vida, nuestra vida, ha estado complicada. Ajá. Nuestra vida ha estado complicada. Pero por alguna razón, me gusta tener gente como tú en mi vida. Ay, a mí también. Que crean arte, que creamos controversia, que seguimos. Somos la resistencia. ¿Tú crees? Somos la bonita resistencia. Yo ahorita estoy evitando la controversia todo lo que da. Yo también, porque me estoy clavando bien cabrón. Oye, ¿no sabes cuánta gente tengo preguntando por cosas de leyendas y demás? Okay. Te hicieron preguntas muy cabronas, ¿eh? A ver. Por ejemplo, te dijeron. Perdón por llegar tarde, antes que nada. Hay unos camiones que detuvieron la vialidad y ya hicieron un campamento y están completamente detenidos. Tenidos ahí, y eso fue la razón. Ok, antes que nada, entre lo que llegamos, la gente decía 7, 8, cuéntenmelo ustedes, pero ajá, creo que va ganando a las 7. Aquí me manda la señorita Griselda Castillo, me mandó 65 pesotes para el agua. Muchas gracias, mi amor, te mando besos. Ahora sí, las preguntas para no se hagan. Aquí decían que de todas las leyendas que has dicho, ¿cuál es tu menos favorita? ¿Menos favorita? Ah, cabrón, eso está muy difícil. ¿Algo que no haya disfrutado investigar? Sí. Pues fíjate que todavía no sale porque cuando estaba investigando lo medio. Cada vez que empiezo a hablar de cosas bíblicas se pone medio acá. Sí. Las leyendas bíblicas, no sé si es por mi resentimiento que tengo contra la religión católica, porque fue esa la que crecí y la sufrí mucho. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo pensante sufre mucho esas cosas. Por mi culpa, por mi culpa. Es que nos adoctrinan a decir por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Man, sino y un niño de 7, 8 años diciendo eso y dice, oye, como que eso está medio raro, ¿no? Está cabrón, ¿no? Digo, respetamos a la gente que es cristiana, claro, católica, claro, y apostólica. Pero a mí no me quedaba. A mí no me sigue sin quedar. Gracias. Preguntas rápidas, respuestas rápidas. Dice aquí, ¿por qué el Nahual se transforma en ciertas noches como cada luna creciente? ¿Que se transforma? Sí, el agua. El Nahual. El Nahual. Ok. Es un poco extraño porque el Nahual en realidad era un hombre de conocimiento en el mundo mexica. Cuando llegan los españoles, lo convierten en un brujo maligno que se convierte en animales. Porque sabía cosas y no les convenía. Cuando quiere desmadrar a una cultura, le rompe la madre a la gente más sabia, los que mantienen el conocimiento, los maestros, los pensadores, los creadores. A esos son los primeros que tienes que darles en la madre y los demás ya se someten porque eran los líderes, claro, del pensamiento. Al pueblo pan y vino. Ajá. Entonces, pues le reventaron la madre. Entonces, pues es que depende de la leyenda que estés escuchando. En realidad, pues todas ya son como más bien creadas. La onda de los animales es que todos tenemos un tonal, ¿no? Un animal que está consagrado a nosotros, como un tótem. Ah, como lo de Harry Potter, que tienen su... Ándale. Los mexicas creían eso firmemente. De hecho, cuando tú nacías... Harry Potter. Harry Potter. No sé cómo se dice jarrón en Nahuatl, pero podríamos buscarlo. Jarrón. Búscamelo, por favor. ¿Cómo se dice jarrón en Nahuatl? ¿Cómo se dice jarrón en Nahuatl? Pero supuestamente lo que creían es que cuando tú nacías había huellitas de animal afuera de donde habías nacido. Y dependiendo del animal. Ese era tu Nahual. Había ido a visitarte porque iban a estar toda su vida conectados. Cuando él se muera, tú te mueres y viceversa. Aquí dicen, ¿es verdad que la Llorona mató a sus hijos? ¿Y de qué época es? No. ¿Es mexicana esa leyenda? Es mexicana. Es muy chistoso porque en todos lugares donde vas a América Latina, no sé si en Brasil, a lo mejor dice, ¡Eo me hijos! O igual era Llorona porque es un pito de este tamaño y cualquiera llora. Entonces... Ok. Pero en realidad lo que pasa es, realmente era la Cihuacóatl. Cihuacóatl era una diosa, era la diosa de los partos, era la que cuidaba a las mujeres que habían muerto en partos. Y supuestamente por ahí de 1500 se le apareció a los mexicas justo antes de que llegaran los españoles. Y ¿quieres que te cuente la leyenda de qué fue lo que sucedió ahí o nos vamos? Resumido. Resumido. Ah, no, espérame, porque es una de las líneas que vamos a hablar, leyendas mexicanas. Sí. Dice aquí, hay otra. Oye, dicen que sí, es malo tener un espejo en tu cuarto. Ay, yo no creo eso. Yo soy una persona... La santera es la próxima semana. Sí, entonces... sí, yo no creo.
Yo soy más como el güey que se aprende las historias pero no cree en ellas y busca todo el tiempo explicaciones científicas para todas esas cosas. En realidad soy bastante escéptico, nada más me las sé y me encantan porque me encanta la cultura y soy un ñoñazo. Oye, dice aquí, Mari López, te mandamos besos, nos mandó $5. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Conde, mi propuesta de pasar Navidad juntos con pizza, chela y Xbox sigue en pie. Abrazos. Hecatonquiro. Abrazo de Hecatonquiro, pues. Sí. Ok, es que un Hecatonquiro era un monstruo de la mitología griega que tenía 100 brazos. Entonces a mí me gusta decir abrazo de Hecatonquiro porque es un abrazo de 100 brazos. Tus fans están bien cabrones, yo los quiero sí, mucho. Son los mejores. Liliana Alfaro, te amo, Conde. ¡Ay, yo a ti! Selene Mora, Conde, muchos besos. Ahí está, la gente está respondiendo muy bien. ¿Qué tal aquella leyenda sobre los perros que hablan? Ah, chinga. Ah, chinga, o sea, no me la sé. Ah, pues mira, dinos más. A ver, sí, desarrolla. Dame información, sí. Explique su meme, jovencito. Conde, ¿qué estado es la que tiene más leyendas? Ok. Ay, cabrón. Vamos a hablar de leyendas mexicanas. Como ya lo dije al principio, mitos y leyendas mexicanas. Yo la verdad es que no averigüé muchas. Pero, por ejemplo, sé que en Oaxaca es donde más surgen las leyendas. Hay muchísimas cosas. Mira, lo que pasa es que en Oaxaca hay, no sé, hay como 300 grupos, pueblos distintos, culturas distintas. Entonces, pues es que, güey, habiendo tanta gente en una zona rural, pues obviamente se crean muchísimas leyendas. Porque, vamos a ser sinceros, en esas zonas es donde pasan más cosas donde dice, ay, cabrón. Y de hecho, hay tantas que cuando vas por Querétaro, cabrón, sí, que te van ofreciendo las leyendas de Querétaro, todo lo que pasa en Querétaro. De hecho, ¿cómo se llama? En Guanajuato hay muchísimas leyendas. En ese estado, como hay muchísimas ciudades coloniales, es que yo creo que cada uno tiene su tipo. Porque, por ejemplo, hay lugares que son sumamente selváticos o con muchísima vegetación donde los chaneques están... El chaneque. Por todos lados, porque... ¿Qué supone que es un chaneque? Un chaneque es un duende. Un chaneque es un duende que le gusta... O sea, creemos en duendes. A mí me encantan los duendes. Me gustaría creer en duendes. De hecho, mi opinión es... El monstruo que probablemente existe es el Kraken, pero el que me gustaría que existe... No me digas duende. Eso, por el amor de Dios. Eso es más a huevo que existen. ¿El Kraken? No, yo me pongo súper mal, güey. Pulpos súper gigantes, seguro. O sea... ¿Cómo se llaman? Cefalópodos gigantes a huevo que yo llevo. Nos ha pasado a todos que cuando estamos en un lugar oscuro, que metes la mano para apagar la luz, te echas a correr porque sientes hace claro, como algo. Sí, bueno, nunca había sentido tanto miedo como que en el barco que me llevaba a Mykonos. Sí, no, güey. Güey, era de Mykonos, Grecia. Sí. No mames, qué envidia. Y el mar nunca me había dado tanto miedo. Es que no hay nada más terrorífico que el mar. Güey. No hay nada más terrorífico. Yo creo que yo me caigo en el mar y yo creo que me caigo del. Me muero del susto. Sí, no de antes de ahogarte. Sí, no, y mira, o sea, es que. Yo me imaginé el pulpo ya, yo me imaginé que me tragaba, me imaginé. No, allá abajo hay unas cosas. Hay unos pulpos en. Baja California Sur. Me estás dando mucha ansia. Hay unos pulpos que miden como 2 metros, güey. Ah, bueno, 2 metros todavía, dices. Ahogan gente, papi. Y les gusta. Se llaman calamares de Humboldt. Son bastante agresivos. Brillan, sueltan luz, producen luz ellos mismos. Eso está bien verga. Y ahogan gente. ¿Cómo se llama? Cuando, calamar de Humboldt. Pues yo conozco varias dragas de Humboldt. Y se los llevan a las profundidades. A mí me gusta ahogarlos, pero con mi Humboldt. Ay, no, oye, ¿cómo se llama esta madre? Obviamente no es mexicano, pero es una cosa, estamos hablando de mar. Es que contigo es mil temas. Güey, ¿no sabes cuánta gente dice que qué envidia de cerebro tienes? ¡Ay, no! Está padre en algunas cosas, güey, pero no, luego no se calla. Dice güey. Que eres Shaggy de Scooby-Doo. Sí, güey, sí, yo revelo los monstruos. Baba Yaga es mi Scooby-Doo. Ay, Baba Yaga. Oye, ¿qué tal la que...? Ahí está, no, ya la leí. Dice, la leyenda del Callejón del Aguacate. Sí, es mexicana. Yo ya lo conocí. Yo no conozco la del Callejón del Aguacate. Está en Coyoacán. No me museé la cuestión es, son unas calles muy estrechas, tienes que pasar caminando o en coche. ¿Pero cómo pasas en coche si está tan estrecho? O sea, es lo, el peligro. Vas así, a punto vas de rasgarle. Así, a huevo. Y... suele pasar que te pasan cosas, pero te cuestionas. Una vez que íbamos en el Callejón del Aguacate, se detuvo el puto coche y no avanzaba.
Pero lo chingón es pasarlo a pata. Sí, claro. Porque ahí, o sea, sí. Los vecinos están encargados de que eso se... ¿Cuál es la leyenda? ¿Qué pasó? No sé, explíquemelo ustedes. Porque mira, por ejemplo, está la leyenda del Callejón del Beso de Guanajuato, que era un callejón igual chiquitito, pero que había un pedo Romeo y Julieta y de dos morros que se dan sus... Y que murieron los dos, ¿no? Ah, sí, onda Romeo y Julieta. Onda sí, ahora todos los gays ya se están sacando fotos ahí. Ay, por el amor de Dios. Dejen algo para los heterosexuales. ¡Ay, qué! Dice, ¿prefieres más leyendas de terror o amables? De tipo terror. Leyenda de terror. Es que el terror... Es que el terror jala mucho, pero me gusta de todo, porque también las historias heroicas son muy importantes. Varios de mis cuentos favoritos, o sea, por ejemplo, Hércules, güey, es un güey matando monstruos. O sea, son 12 trabajos bien locochones donde el güey va superándolos y se pone bien verga, güey. Güey, es que contigo salen 12 programas, güey. Sí. O sea, no puedo hablar de Grecia ahorita, no puedo. No. Okay. Ay, qué envidia, luego platicamos de cuando fuiste, güey. Güey, no mames. No, y aparte me tocó de hecho lloré, porque me tocó presentar Edipo en el teatro griego. No mames. En griego. Con producción griega. No mames, ha de haber sido una pinche experiencia. No entendí ni verga, pero... No, pues no. Pero, y con la onda así de los que traían las máscaras. No, del no, coro, ya, obviamente con sonido y todo. Pero okay. El coro, el oh, funesto destino. Ajá, sí, destino sí estaban ahí todo el pedo. Estaba, sí tenían los las máscaras. Las máscaras, tienen su nombre. Perdón, gente sí, de teatro, perdónenme. No me acuerdo cómo se llaman, yo tampoco. Para que sonaran, pero sí sonaban el efecto. Oh, bueno. Oh. 75 putos euros el boletito, pero valió completamente la pena. Sí, güey. No, yo me sentí realizado. Y aparte, vale, yo lo hubiera pagado también. Grecia es un lugar con muchos monstruos también. Sí, muchas historias. Sí. Pero eso no es ahorita. Sí. Después vamos a volverlo a invitar para que hablemos de Grecia. Ahorita vamos a hablar de los mexicanos, sí, de leyendas mexicanas. El más conocido, sin lugar a duda, Chaneques. Chaneques, la Llorona probablemente es la más y si es mexicana. Sí, es mexicana. Los nahuales también son interesantes, que ahorita los revelé un poquito de lo que realmente son. Quería platicarte sobre el tonal y todo. Mira, lo cerramos lo de los nahuales rapidísimo. Okay. Lo que decían mucho es que como todos tenemos un tonal, que es nuestro animal que totémico personal, se decía que estas personas nahuales estaban tan en contacto con ese animal que obtenían poderes de ese... Y puede ser cualquier animal, o sea, tu sí, poder es una rata. Sí, o sea, depende, cada persona... Es que... ¿Quién sabe qué me habrá tocado? Yo me imagino que habría sido un córvido. ¿Qué es córvido? Como un cuervo. ¿Ah, sí? Por eso estoy tan narizón. Oye, pero yo era... ¿Tú qué crees que sea? Hijo de su perra madre. Una hiena, una cosa así. Pues yo soy como las hienas, me río, pero trago mierda. No, y además, ¿sabías que las hienas femeninas tienen un pseudopene? Soy una hiena. Mufasa, otra vez, Mufasa. No, sin neta. Mufasa. Las hembras tienen pene y luego se mueren mucho en el parto porque se atoran los bebés en él. Porque salen a través de él, porque es como un pseudopene ahí. No mames. Sí, está bien loco. De hecho, las hembras son mucho más grandes, son mucho más cabronas. Güey, no, pero qué animal tan, son terribles. Puta, ¿eh? De hecho, es de mis animales favoritos. Se me hacen interesantes. Güey, hay un video que está circulando que me lo pasaron, que está la cierva, la venada. Se le sale el niño y corre porque llegaban las... Okay. Y se le... Ajá, sí lo he visto. Está y el hijo de puta de la hiena, riéndoselo comiendo. Sabemos que no es risa. No es risa, es el ruido que hace. Pero, digo, la leyenda cuenta que, o sea, sí me explico. Son o sea, muy cabrón. Güey, los leones tampoco son unos dulces, güey. Si te pendejas, matan a sus crías, los ¿no? leones son súper mierdas, güey. Y los sí, cocodrilos también. De hecho, llegan los hipopótamos, verga, güey. ¿Sabías que Steve Irwin, el único animal que decía no me le voy a acercar, es un hipopótamo? ¿Por qué? El cazador mierdas? De cocodrilos. Son de los animales más violentos de toda la sabana. De hecho, matan, creo que, o sea, de los animales, de las muertes. Que más muertes de humanos hay es el hipopótamo. Es que estamos mucho, güey. Culpo a Disney. Ah, culpo a Disney. Ay, mira, va a bailar. Mira, va a bailar y tú te acercas porque se ve lindo el puto hipopótamo. No, son terribles. Y de un pedo te deja la cara desfigurada. No. O sea, de un colmillazo, güey. Así, de un putazo así. Enfoquémonos. Sí. Es que con este cabrón, por eso les digo, leyendas mexicanas que no sea. Ajá. Lo Llorona, Chaneques y Nahual. Pues hay varias. Están los Kinametzin, que de hecho hablé hace poquito de ellos. Los Kinametzin eran los gigantes mexicanos. Es que ha habido gigantes en casi todas las culturas. En la antigüedad dicen que había gigantes. ¿Dónde fue que leí que las cabezas de la Patagonia?
No, las que están en la isla de Pascua. Ajá, que es la cabeza del gigante, que el gigante está abajo. Sí, creo que sí, creo que está el cuerpo completo, sí. Creo que y, sí completo. Por ejemplo, que decían que era una pirámide, no, que era un monolito. Eso es pues, fuente de los deseos, ¿no? Porque y la, no sabes dónde lo habrán sacado. Y uno de los cráteres más grandes, que no es un cráter, que era un árbol gigante. Se lo dan mucho a Odín. ¿Ves que decía que...? Ah, el Yggdrasil, el árbol de la vida. Se ve, sí se ve como una raíz, el monte, ¿verdad? Pero órale, dicen que es... O sea, todo el mundo saca sus versiones. Sí, no, y también se sacan sus locuras. También eso es lo bonito del folclore, ¿no? Como que cada quien se saca su historia del pedo. Por ejemplo... O sea, sacan explicaciones locochonas de las... De todos los monstruos que ha leído el Conde Fabregas, que es el experto en el tema. No, tampoco. Que ha corregido a todos. Soy un entusiasta. ¿Cuál es la leyenda que tú dices... Que sí te causó vértigo, que dices, güey, no. ¿Aquí mexicano? O sea, whatever. ¿O del mundo? O del mundo. O sea, que tú dices, wow. Ay, cabrón. Puta madre, qué difícil pregunta. O sea, que sí te botó el... Sí te dijiste, voy a cerrar este libro. Me desperdorró el churro. Sí, sí, sí. Ay, cabrón. Voy a cerrar este libro un segundo y voy a vomitar. ¿Qué me ha pasado, güey? O sea, bueno, o sea, me pasa ese tipo de cosas con cosas de la realidad, leyendo sobre Shiroishi... Y esas cosas, ¿no? En la vida real. Una que me dio así que dije, verga, ya no quiero seguir leyendo de esto. Había un güey que se llamaba Shiroishi, güey. Shiroishi fue en la Segunda Guerra Mundial y era un japonés. Tengo miedo. Que experimentó sobre chinos, güey. ¿Ok? Pero la cosa es que este güey fue como el Mengele útil. ¿Por qué Mengele útil? ¿Sabes quién era Mengele, no? No. Mengele fue un médico nazi, que también es de las que dices, ay, Dios mío. Que el güey hacía... torturaba judíos por placer y de ser manera según de ciencia. Y estaba buscando maneras de cambiarle los ojos de color a la gente y pendejadas así como bien inútiles de la onda estupidísima de la raza aria que tenían ellos. Ajá. O sea, raza pura y que la chingada. Entonces estaba buscando eso. Pero este cabrón lo que hizo fue buscar todas las patologías del mundo, probarlas en gente viva, para sacar toda la información posible. No mames. Entonces enfermaba gente a propósito de unas cosas horribles, güey. Los quemaba vivos. Les hacía les rompía todos los huesos y veía cómo iban. O sea, unas cosas que dices, puta madre, no, es difícil de creer lo horribles que podemos llegar a ser. O sea, lo fracturaba y no lo corregía para ver cómo. Y para ver cómo iba jalando. Cosas así súper locochonas. La cosa es que cuando llegan los gringos y lo agarran, dicen, ok, tenemos dos opciones. O utilizamos esta información que nunca vamos a poder volver a sacar, o por ética la tiramos, creo. ¿Qué hacemos con ella, güey? ¿Qué harías tú? Pues se la quedaron. Y creo que haría lo mismo, porque al final de cuentas ya se hizo el sacrificio espantoso. Y esa información, para conseguirla, tendrías que hacer otra vez ese proceso espantoso, güey. Entonces, pues... Ahorita que dices de sacrificio espantoso... Te vuelve loco, güey. ¿Cómo cambia la vida, no? Hace poquito fui a Cancún, a un cenote. espérate. Hablando me pareció maravilloso. Nadamos, yo me aventé, yo me sentía la sirenita mexicana. Me valió verga. Y de repente que estamos de regreso me dice, bueno, espero que haya gustado el cenote. Se calcula como más de 12,000 muertos en este cenote. Y yo, ¿qué? Se me fui a la mierda. ¿Pero qué es lo que te da mal viaje? ¿Que haya habido muchos muertos ahí? No. ¿Y que estén las almas ahí? ¿O lo peligroso que es? Lo peligroso que es una, porque te jala esa madre. Quien diga que no te jala. Sí, sí, sí. Y la segunda es la vibra que te queda después, güey. Entonces no te viajes, no camines tanto. O sea, no pienses mucho cuando estés caminando en la Ciudad de México. ¿Sabes cuánta gente se ha muerto aquí? No, todos. O sea, güey... Cuando caminas por el centro, güey, no dudes que ya hayas cruzado por donde estaba un zompantli, güey. ¿Sabes qué era un zompantli? Panteón. No, un zompantli era una pared de cráneos que hacían los mexicas de todos los sacrificados que habían tenido en esa temporada. Es que éramos sádicas. ¡Ah, cabrón! Mira, había una razón de ser, güey. Los mexicas creían firmemente que si dejabas de sacrificarle sangre al sol, se dejaba de mover. O sea, pendejas no eran. Pues, mira, a lo mejor... Sí, no, pues mira... La cosa es que, supuestamente por el mito de los cinco soles, si dejas de darle sangre al sol, se deja de mover, llegan unas calaveras que se llaman tzitzimime. No mames, eran... ¿dónde grabas tanto nombre? ¡Yo me cogió ayer! Las tzitzimime eran mujeres calaveras que te mordían ni te comían en vivo. Entonces... Cuando se dejáramos de darle sangre. Entonces, ellos tenían una... O sea, tenían una razón mediológica. Ellos realmente creían eso, güey. Decían, si no hacemos esto...
Y era la época, también era la época. Sí, güey, los gachupines eran unas putas bestias, güey. O sea, que no se quieren hacer como que civilizaron, no mames, esos güeyes. Colón llegó a la isla donde llegó y le cortó las manos a todo mundo que no le llenaba un barril de oro, güey. ¿No te sabías eso? Y eso está escrito por él mismo en su diario que encontraron, güey. O sea, el güey confesaba, era un asesino de mierda. Y creyó que los manatíes eran sirenas. Hablando de... De leyendas. Sirenas sí. No existe. Pues no. No me rompiste la fantasía de mis ángeles. Muchas gracias. ¿Cuáles ángeles? Yo soñaba que los ángeles eran un hombre mamado, precioso, rubio. Y ya la otra vez vi un güey como con 200 ojos. Dije, Santa Virgen del Huerto. Yo me quedo con el que está en la Basílica de Guadalupe. Si son unos círculos con ojos, se llaman tronos. Si son dos cabezas, unas alas con ojos... que cubren todo y tiene como... Son seis alas. Eso es un serafín. Serafín. Y un querubín tiene una cabeza de león, una... No. Una de becerro, una de león. Y unas patas súper raras y cuatro alas. Como de garza, alas. Una cosa así. Ajá. Ahora, si existiesen las sirenas, ¿cuántas versiones tenemos de sirenas? Pues mira... Siempre es la tetona con el culote de pescado, con mojarrón. Pues mira, ¿no? Es que sirena originalmente la palabra... O sea, la sirena originalmente era una mujer pájaro. En la Grecia antigua, de hecho, en la Odisea, cuando van de regreso de... Son sirenas. Ajá, se topan unas sirenas, pero son mujeres pájaro, no son mujeres pez. Son mujeres. ¿Y cómo tu mente viaja inmediatamente? Es que por ahí de la edad, por ahí, sí, pues en... Sí, pues por la Edad Media más o menos empezó a cambiar el concepto y se volvió de mujer. ¿Tú crees que toda leyenda surge por algo? O sea, que sí. Tiene su raíz de verdad. Claro. Sí, no, es que depende, ¿no? O sea, es que depende. Pues esa raíz de verdad puede ser un evento sociológico muy cabrón que se, representó en una forma... Física. Fantasiosa, ¿no? Física, okay. Fantasiosa. O puede ser algo que... Una forma de explicar el mundo de gente antigua. Muchas cosas, o sea... Por ejemplo, es que cuando Colón vio una de estas madres... Es que no sé si era un manatí. Manatí. Lo vio y en su dice, güey, no mames, vi una sirena, por fin. Son horribles, güey. Tienen cara de señor gordo. De foca. Bigotón. Por favor, de hecho, me sorprende que no haya pensado más en una foca. Cena. Ay, gracias. Aquí estamos muy atentos, muy gentiles. Oye, muchas gracias. Ponlos ahí, ¿no? Poco sí, a poquito, no creo que vaya a comer ahorita porque estoy hablando demasiado y voy a empezar. Sí. Pero bueno, es momento de recordarle que Milaquesos, éale, éale, éale. Milaquesos están en Río Tolsa. Son tacos de arrachera, chorizo, chistorra, milanesa, ¿no? chistorra, con queso gouda. Oh, delis, 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 delis. Gracias a mis amigos de Milaqueso por estar otra temporada con nosotros. Yo voy a echar esta milanesa. Adelante. Maravilloso. Ok. Están como locos, güey. No mames. Ténganme paciencia, que estos no alcanzo a leer hasta allá. ¿Qué tal aquella leyenda? Ay, esta pendeja. Dice, la leyenda del lago de Camécuaro, que dice que hay una mujer que ahoga a los hombres que nadan de noche. De entrada... ¿Para qué nadas de noche? Es una muy mala idea nadar de noche. Es chistoso porque esta figura de una mujer que mata gente se da en varios lugares. Está la Xtabay del sur de México, no sé si la has oído. Está bien chido. De hecho, algunos dicen que es como una versión de la Llorona, pero es en sí otra leyenda completamente distinta. Tiene un mito maya de una mujer, de dos mujeres. Una muy bonita, las dos son muy bonitas. Una es muy recatada y muy mamona y muy virtuosa, pero es un hígado. Y la otra es... Conozco varias. Y la otra es ese... Pues vamos a decir pantufla fácil. Okay. O sea, como que pues, le gusta pasársela chido. Es no es virtuosa, no es virtuosa. Se la pasa chido, que de hecho pues creo que es mejor virtud. Entonces, todo mundo quería... O sea, pero era todísima madre y ayudaba a todo mundo y cuidaba a todo mundo. Entonces era así como el contraste de las virtudes que tenían en ese momento. Y resulta que se muere la buena y la otra toma su lugar... O sea, se hace llamar... Toma su nombre para ensuciarlo, güey. Y se convierte en como una demonia que ahoga... O sea, se te presenta, es súper guapa. Ahí te vas así de... ¡Ay, qué guapa! Y luego te mata. Entonces es un de eso concepto, he escuchado muchos. Es un concepto que se lleva en varios lugares, pero la más famosa es Xtabay.
Madre de Guadalupe. Del sur de dice aquí. Chiapas. Y la, ah, Chiapas. Mayor. Algo tenía que haber. La leyenda del Callejón del Aguacate es que un soldado que mató a un niño ahí de un golpe y todavía sale el niño y se oye. Órale. Dice la leyenda del charro negro. Ah, la del charro. No, pues sí es una leyenda real. ¿Eh? Sí, güey. ¿Qué pensaste que era cotorreo? Es uno pensé que era una película de Pedro Infante. Es uno de los monstruos más famosos mexicanos, güey. El charro negro. El charro negro, güey. Ese, sí, güey. Era un humano, supongo. Es que es como un fantasma. Fíjate que no la conozco lo suficientemente bien para contarla. Todo lo que cuento, estoy casi siempre seguro, 100% seguro de lo que estoy contando, al menos, más o menos bien. Pero este sí no me lo sé lo suficiente bien. Pero sí es uno de los... Es como un fantasma, es como el diablo. En algunos casos, supuestamente, es como el diablo disfrazado de una persona. Dice aquí, mi bisabuelo vio al charro negro en un pueblito de Guerrero y le pidió un cigarro. Sí, güey. Sí. Es ese... ¿Qué es una lux? Es una luche. Se escribe alux, pero se dice aluche. Que es básicamente un poco como los chaneques, pero de otras... No, religiones. Es como el luchador. Es como el de luchador. ¿Ah, sí? Son seres que cuidan la naturaleza. De hecho, los alush tienen una conexión muy fuerte con la naturaleza. Cuidan los lugares. De hecho, en Cancún les tuvieron que... Les tuvieron que construir una pirámide porque no podían construir por ahí, porque todo se desmadraba. Entonces les construyó una pirámide y todo empezó a salir bien. Y luego quitaron la pirámide. Espero que se caiga todo, güey. Ok, a ver. Hay muchas preguntas que me están... Dice el hipopótamo te mata de un centón. Sí. Dice, dos grandes amo a mi colorada predilecta. Muchas gracias. Saludos desde Uruguay. ¡Ay, qué lindo! Y por supuesto también me llegaron saludos de Irlanda y de Islandia. Y uy, ahí tienen de las mejores mitologías. Esos dos países, qué bárbaro, los irlandeses. Ok, dice aquí, Conde, eres una gran mente mágico perversa, una gran mente digna de admirar. ¡Ay! Te quiere. El Conde platica bien sabroso, sí. Ay, dice esta pinche puerca asquerosa. ¿Qué deidad me quiere preñar? Zeus. No importa quién seas. Zeus. ¿En qué momento los dioses? Si tienes agujeros, te quieren meter cosas por ahí, Zeus. No es mexicano, pero hablemos de poquito de los círculos del infierno. Ah, ok. Bueno, espérenme, porque vamos a hablar de tres cosas que no son mexicanas, pero que a mí me causan mucha círculos ansiedad. Círculos del infierno. Supongo que se debe estar refiriendo a los de Dante, que puso en La Divina Comedia, que es chistosísimo, porque fue un fanfiction que se convirtió en canon. O sea, lo escribió un güey así fantasiosamente acerca, pero ahorita mucho de las creencias católicas se basan en una novela fantasiosa sobre la religión. Aquí hay otra novela. Dice, Hugo, pregúntale si es verdad la leyenda del Dorado. No. El peruano. ¡Era la otra palanca! ¡Era la otra! Según tengo entendido, fue algo que inventaron ciertos españoles como para hacer que güeyes exploraran más lejos. Y de hecho hasta torturaron gente por una ciudad de fantasía. Dios mío. Oigan, pásenme un mezcal con CBD para el Conde, por favor. Te voy a hacer un mezcalito de CBD de la Draga Maravilla. A ver si no me pongo muy tranquilo. No, ya. No, ¿qué? El Conde o fluye o se le traban los nombres. Una de dos, sí. No hay medias. Dice, necesito un gallo para que la plática me haga efecto. Excelente invitado, yo sé. El Conde sí es un leído. Antes, hay mucha admiración en el chat y ha llegado el momento de decirles también que el día de mañana... No es cierto, el 19. No, mañana. Ah, mañana. Sí. Mañana, el Conde tiene un bestiario. No, el show, no, el origen de todo. El origen de todo. Mi show de comedia. Por favor. Sí, pues mira. En esta. Pues mira, les platico. Yo, la verdad, yo llevo haciendo mucho tiempo estando, pero dije, ya estuvo, quiero hacer algo nuevo. Entonces, lo que decidí hacer fue, porque ya me da hueva el hablar de mi vida. ¿No te pasa eso de repente? Que escribir acerca de tu vida, dices, chale, No sé si quiero revelar tanto. No sé si quiero hablar de esto. Me cuesta trabajo. Lo que pasa cuando es tan personal. Yo hago teatro, él hace El Origen de Todo. Ajá. Entonces, El Origen de Todo es un show de stand-up donde no hablo de mi vida, sino cuento historias de mitología, güey. De forma cómica, así como chistes. Vas a escuchar los orígenes del mundo de los egipcios, de los mayas y de los nórdicos contado con chistes, bajado a nivel chisme, güey.
así como si te estuviera contando un compa, un cuento tu compa con chingo de cotorreo. Hasta me pongo cascos, canto canciones, hay música, está verguísima. Cantas de huevos aparte. Oye, muchas cantas gracias. De huevos. Y ahorita hablaremos entonces, de es eso. Es mañana en el Woco. Todavía hay boletos. Si quieren caerles, sería un gustísimo verlos por ahí. ¿A qué hora es? Es a las 9. ¿Dónde consiguen los boletos? En circulocomedy.com. Ok. Sí, en circulocomedy.com. Ahí si se meten al Woco, en la página del Woco, ahí supongo ahí que está, va a estar. Ahí va a estar el link. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, si se meten a mi Instagram, ahí también está en mis historias. Es importante. Yo voy a estar ahí, voy a darme una vuelta. Sí. Ahí voy a estar viendo el origen de todo. Así que matamos dos pájaros de un tiro. Bueno, voy de Hugo, no me voy a maquillar. Pero me encantaría. Amigo, voy a estar ahí. Voy a estar ahí. Va a estar madrísimo. Dice, seguro. Conde, fuck, kill o marry. Medusa, Hera y Afrodita. ¡Ay, cabrón! ¡Métete en pedos, güey! Anda, mi gente, anda con todo, ¿eh? Sí, man. ¿Tú es que en pedos dónde metes a Hera, güey? Porque Hera es culerísima. Hera es la esposa de Zeus. Zeus, sí, claro. Y es la diosa más cabrona de... Es la de la guerra, ¿no? Es del matrimonio, que matrimonio. Es casi lo mismo. La de la guerra era Minerva. La de la guerra defensiva era Minerva o Atenea. El de la guerra ofensiva era Ares o Marte. Pero ¿Ares no era el de la muerte, el de inframundo? Hades. Con H. Ay, con razón, me quedo. Hades con chacales. H es el de allá abajo, Ares con R es el de... A el ver, de, el de pues los dime, grimes. A ver, fuck, kill, Medusa, ay, Hera es que, o Afrodita. Es que no puedes tener nada que ver con Medusa, entonces tienes que matarla a ella. Porque, si la ves, te mueres. O sea, tienes que sacarla de la ecuación. Aparte no tenía por dónde coger, era una serpiente. Oye, pero es que, y me gustaría cogerme a Afrodita, pero no me quiero casar con Hera, güey. ¡Qué miedo, güey! Bueno, yo no soy infiel, entonces probablemente no tendría ningún pedo conmigo. Porque es vengativa. Es vengativa y es muy... Pero el pedo es que es muy controladora y eso a mí no me gusta. ¿Mamá? ¿Eres tú? A mí me gusta que me dejen en paz. Entonces, ¿con quién te casabas? Me echo a Afrodita y luego me suicido. ¡Ay, ale! Oye, dice, ¿cuál es la leyenda de Xtabay? Xtabay es la que decía... Xtabay era la que estaba contando, que son dos mujeres, dos mujeres muy bonitas, una muy virtuosa, una que es pues, medio... Alegre. Alegre, pero es muy linda y es muy buena persona. Se muere la primera, la otra toma su lugar para manchar su nombre. ¡Qué culera! Que está cabrón. Yo tengo varias amigas así. O sea, es una persona que le ardió tan cabrón, pero tan cabrón que alguien fuera mejor que ella que buscó arruinarle el nombre hasta en la muerte, güey. Ahí te... ¡Uy! No podemos mencionar nombres, pero bueno. Dice, en Ciudad Cancún, en la zona hotelera se desplomaba un puente. Lo volvieron a construir y así pasó hasta que le hicieron caso a un obrero que de pedirle permiso a los aluches. Esa es la historia que estaba contando. Hay una pirámide abajo. Hay una pirámide, pero la acaban de quitar, güey. O sea, a ver si no se cae el puente otra vez, güey. Que se caiga encima de los taxistas. Así nos matamos sí, dos pájaros de un tiro. De Cancún, que oye, quedo, güey. Contigo tenemos secciones, sí, man, así. Y tenemos contigo una sección que se llama Hot Topic. Excelente. Ok, vamos a quitarnos un poquito de monstruos en la cabeza. Y el Hot Topic de la semana son dos. La primera, Rosalía en el Zócalo ay, de la Ciudad Dios de mío. México. Ay, Dios mío. Salud. Ay, es que no. Mira, te voy a explicar primero. Hoy. Primero te voy a decir una cosa. Acaban de pagar 3,000 pesos para ir a ver al ceremonial. Y la tipa va a estar en unos días gratis en el Zócalo. Yo, como integrante del ceremonial, digo chingas a tu madre, sí. Como ciudadano común y porque corriente. Porque además aprovecharon que el ceremonial le pagó, la trajo hasta acá. Le está pagando la estancia y le está pagando todo. Y ahora hizo un negocio extra que le hunde a ellos. Sí, a huevo. Está cabrón. Deberíamos de hacer una recreación del video súper estúpido de la pendeja de Shane Baum. Así de... Así. Oye. ¡Qué bárbara! ¿No se te hace que Shane Baum está me como... quitaron de... está como siempre enferma de gripa? Como que siempre tiene un gripón la vieja, como que siempre enferma está... de poder, güey. La odio. Güey, ¿qué opinamos? Ok, ahora, yo como persona que utiliza por mi mamá el seguro social, mi mamá tiene 5 meses sin recibir
una medicina del seguro, porque no hay. Yo tengo la postura y la posibilidad de comprarle su insulina, su... Pero toda la gente que no... Pero la gente que no me preocupa sobremanera, sí, güey. Yo también puedo cuidar a mi mamá. Tumbaron el seguro popular y por ondas de papeles de mi mamá ya no pudo sacar otro seguro. Ajá. Y pues gracias al cielo me empezó a ir un poquito mejor a mí y ahorita estoy pudiendo cuidarla, pero se nos fue la mierda todo con este hijo de la chingada. O sea, mire, yo siempre he odiado a los políticos, güey, pero siempre odio más al que está en ese momento, cabrón. Sí, aparentemente. Yo creo que no hay político decente, creo. No. Yo no, y no porque sean malas personas, sino porque el poder envenena. No, y además en el sistema que tenemos aquí en México, vamos a ser sinceros, el güey que llega arriba es porque es un hijo de puta, güey. No puede ser una buena persona en un sistema que premia a los hijos de puta, güey. O sea, un sistema donde ellos se ponen sus propios sueldos, ellos se ponen sus propios castigos, donde solo puedes elegir entre un grupito chiquito de enfermos, sí, huevo, de poder, que entre ellos... O sea, es una... O sea, esto no es democracia, güey. Y lo que va a pasar ahorita nos va a terminar de dar en la madre lo que pasó con... O sea, nos va a terminar a la pinche democracia de mierda que tenemos, todavía vamos a estar peor. Cabrón. Entonces, el siguiente sexenio va a estar... Puta, pero de miedo, güey. Yo sí estoy muy preocupado, güey, porque la violencia cada vez está poniendo peor, güey. Estos güeyes no hacen nada. Y luego, en lugar de trabajar, hacen pendejos como el conciertito. Pendejadas como el conciertito. Sí, güey. Y hay gente que está encantada con eso. O sea, como que no le saca de onda que se estén burlando de ellos en su cara así de, güey, sí, matamos a tu familia en el metro, pero te vamos a traer a Rosalía. Sí, a huevo. Y, güey... No mames, cuántos pinches y inventando pendejas y en lugar de... Güey, ¿sabes cuántos animales se les han muerto en el zoológico aquí en la Ciudad todos de México? Todos. Prácticamente, güey, no sabes cuántos animales han matado en este sexenio. No tienes idea, güey. Estaban haciendo anuncios del panda más longevo. Es el único que les queda, cabrón. Tenían varios, güey. A huevo. Y en un sexenio se les fueron varios, güey. No vamos a hablar de política ya, porfa, porque se me bota la canica muy cabrón y me deprimo, güey. Vamos a hablar de cosas... Vamos a regresar a fantasía. No, güey, tan porque... alegres. Oye. Okay, va. Sí, no, pero sí me rompe el alma. Me rompe el alma. Y sobre todo ver gente que celebrando esto así es como... Sí, está cabrón. Uf, uf, yo uf, tengo uf, que hablar del tema porque yo la conocí. Y bueno. ¿A quién? A Maribel Guardia. Ay, pobrecita. Yo la conocí, miren... Sí, bendito sea Dios, yo he podido alternar con muchos artistas. Y ustedes saben que yo no me tiento el corazón. Cuando Lorena Herrera me hizo caras y me dijo cosas por pedirle la fotografía, ustedes saben que yo agarré y en su cara borré la fotografía y dije, vas a chingar a tu madre. Pero Maribel Guardia. Pero Maribel Guardia es la única que me vio pasar y me dicen, ey, 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 llámale a ella. Me metió a su camerino, me abrazó, me besó. ¿Cómo estás, mi niña? ¿Cómo te fue en el show? Habló conmigo como si nos conociéramos de años. Es la segunda vez que trabajo con la señora y es una reina. Y le pasa modelo que a seguir, mientras güey. Ella está dando función... Sí, güey, se le muere. Su hijo se muere. Lo único que vamos a decir es que, bueno, independientemente de que este es un programa donde la mayor meta es hacer reír, en este caso, con las mamás, sea cual sea la mujer, por algo dicen que cuando una mujer pierde a un hijo, no tiene ni nombre, porque no existe en el diccionario. No, o tú que sí, lo sabes no. tanto, ¿existe? Culerada. ¿Culerada? ¿Es una culerada? Es que es una cosa muy triste, pobrecita. Y sobre todo una persona que es bien linda. O sea, sí es muy linda. Sí, es muy persona, linda. Sí, es muy linda. Oigan, pues bueno, ya recuperemos el tenor. Salud. Recuperemos el tenor de comedia. Y yo te tengo una tarea. Nah. Nada fácil. Vamos a escoger algunos comediantes. Ok. Ok. Y aquí rápido mi equipo va a buscar. Aquí arriba va a aparecer. Ay, me dio hipo. Ay, Nito Jesús. Hipo me dio y que entre sus piritos se me quitó. Dos, tres. Ya. Pajarito, entonces, pajarito, pajarito, pajarito. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar. Tú me dices, ponte abusado, ¿ok? Ajá. Por ejemplo, si nosotros fuéramos monstruos, que fuera la vida normal andar de monstruos, okay. ¿Cuál sería? Ah, ¿quién aquí? Okay, ah, okay. Okay. Yo tengo una lista y tú me dices a quién se parecería. Ok, ¿y qué monstruo sería? A ver, es que está apagada. Ah, Quique Vázquez. Quique Vázquez. Ese ya lo había pensado y de hecho lo invité al episodio donde hablé de... ¡Es mierda! Es un Jiangxi. Jiangxi. Un Jiangxi y un Jiangxi. Están todos tiesos, güey. Un Jiangxi, sí, güey. Los Yangxi
Son los vampiros o zombies chinos, güey. Güey, no mames. Y están todos tiesitos porque ya les dio el rigor mortis. ¡Ay, mi vida! Entonces, ¿qué es un yangshi? Sí, Bueno, realmente se pronuncia yangshi. Yangshi. Pero yo no hablo chino. Güey, sí se parece. Sí, güey, te digo. Esa mentoría de Kike Vázquez era cuando empezaba el niño, sí, cuando se peinaba. Sí, y cuando todavía no traía sus tirantes de los tres chiflados, porque esos son los únicos que usan. Ahí vamos con el que sigue. ¿Quién más sería? ¿Quién más sería? ¿Quién más? Y esta pendeja de seguro me va a poner... ¡Ay, la vea! ¡Ay, este está muy fácil, güey! Y este ya lo había pensado antes, güey. También. Y de hecho, la quería invitar a ese capítulo. Ella es un chaneque, güey. Un chaneque. Ella es un pinche chaneque, güey. ¡Qué culero, güey! ¿Por qué pones esa imagen? No, es que... Ya la decía porque, pues, es muy pequeña, güey. Es un duendecito. Es un duendecito lleno de alegría, la vea. Es un puto. Pero yo no escogí las imágenes, déjenme aclarar. Nada más hay un solo chaneque, solo sí. Solo hay una foto de... Ay, debe haber más, güey. No, a ver... A ver. Ah. Es con su grupo de salsa. Con su grupo de cumbia. ¡Qué gachos! Con el Iztaparrastra. Ahí está con el Iztapong, güey. A huevo. Sí, ahí están los tres, güey, de hecho. A ver, vamos a decir ahora. Es Crix Contreras, creo, ¿no? Pasé. Porque ese güey también es chiquitito. Pasé el nombre de. ¿Quién era? También. A ver. ¡Ay, el tío Robert! Mi tío Robert, adorado, ay, querido, amado. Mira, podría ser una clut, pero yo creo que el que más le queda es un australiano. ¿Cómo? La clut es uno de Alaska, pero él queda que es una mezcla entre lobo y ballena. Ah. A ver. Pero creo que le queda más un Yaramayahu. ¿Cómo? Yaramayahu. A ver qué nos aparece. De Australia, güey. Hijo de su puta madre. Es un Yaramayahu, mira. Es un monstruo de Australia que traga gente. Y este güey también te come, ¿no? Así, te come con vivo. Con las palabras, güey. Te come vivo. Lo que hace el Yaramayahu es te traga y te escupe. ¿Hay otro Yaramayahu? A ver. Es que son muy variados, pero creo que... Mira. Es el tío Robert, güey. Oye, ¿siempre es rojo? Siempre rojo. Siempre rojos, son chiquitos, güey. La cabeza la tienen muy grande, tienen una papadota. Y tragan a las personas y las vomitan, las tragan y las vomitan, las tragan. Hasta que te conviertes en uno de ellos, güey. Es la forma en la que se reproducen. Te tragan y te vomitan, te tragan y te vomitan. Y hasta que te conviertes en un Yaramayahu. Está bien padre, güey. Además son monstruos que se cuelgan de los árboles y te atacan desde arriba, güey. Está súper bueno. Güey, ¿eso de dónde Australia, es? De Australia. ¿Australia? Sí, hay otro Yaramayahu, ¿no? Aborigen australiano. Ven. Es un monstruo aborigen. ¡Míralo! ¡Güey! Es el tío Robert, güey. Y todos son rojos, entonces. Sí. Una de las características es rojo, cabezón y con una boca sumamente grande, suficiente para tragar sin masticarte. Es hocicón, mi hermano es hocicón. ¿Qué otro tenemos, producer? Está en chinga el perro. ¡Ay! Oh. La señora Patty Bachelich. Yeah. Es un monstruo navideño, pero podría ser Grilla, güey. Grilla, güey, era un troll que tenía 12 hijos navideños. Y tenía el Yule Cat, que era el gato de la Navidad, güey. Es un monstruo navideño, más que nada. ¿La cola? ¿Por qué era cola? Ah, porque es un troll, güey. ¿Hay otro Grilla? No. ¿De dónde sacas tantas imágenes, mierda? Mira. Verga, güey, no mames. No pensé que me estuviera haciendo tan culero, güey, cuando dije Grilla. No, o sea, cuando decimos monstruos es porque todos somos monstruos. Sí, todos somos monstruos. Todos somos monstruos. Pero mira, ella quiere mucho a sus hijos, que son los niños navideños, los chicos navideños. De Tilted Boys se llaman. Son 12 morros que llevan por cada día de la Navidad. ¿Ves que son 12 días de la Navidad? Llega cada día de la Navidad y te hacen una chingadera cada día, güey. Cada uno hace una travesura distinta. Entonces, ella es la mamá de todos. ¿Tiene 360? No, 12. Ah, 12 y cada uno. Los 12 días de Navidad, güey. Los 12 días de Navidad van a hacerte una broma cada día de Navidad, una distinta. ¿Son 12 días de Navidad? Sí, ¿no te acuerdas de la canción de In the 12 Christmas? No, pues yo escuchaba Cascabeles nada más. Okay. Bueno, es que lo que pasa es que originalmente eran 12 días de Navidad. Se supone que es de Navidad al 6 de... A enero, que es cuando llegan los Reyes Magos. Ah, ok. Son 12 días de Navidad. Ay, así ya me dan las cuentas. ¿Quién más tenemos, producer? ¿Tenemos otra Grilla?
Ay, mire, se está sonriendo. Está bonito. Está robando una niña. Se está robando una niña. Esa es mentira porque el grilla tiene dos chichis. ¡Ay, qué! El saludo a Pati Vaselis. La amamos con pasión y locura. A ver, pásame la que sigue. A ver, ¿a quién más? ¿Quién? ¡El conde! Pues yo me pondría a mí mismo un vampiro, güey. ¿Un vampiro? Sí, güey. ¿Ves? Sí, me parezco un chingo. ¿Ves esos ojos, güey? Güey, ¿pero por qué vampiro? ¿Eh? Bueno, eres seductor. No. Bueno, los vampiros supuestamente son seductores, ¿no? Mira, es curioso, ¿no? Porque yo como la veo es que como artista, yo siempre, y sobre todo escénico, siempre he pensado que los artistas escénicos somos como medio vampiros. Al menos yo, güey. ¿No te ha pasado que no das show en mucho tiempo y se te va toda la energía? Pero sí. En el momento en que lo das... ¡Pum! Así. Somos vampiros. Entonces somos como vampiros energéticos. Pero somos vampiros buena onda, porque damos algo de regreso, güey. No somos como los vampiros energéticos comunes que nomás te arruinan la vida y te chupan toda la vida. Ay, calvo, güey. Sí, güey. Nosferatu, güey. Oye, mira, dice... qué guapo, hombre. Mira nomás. ¡Mira nomás! Oye, dice aquí, Hugo es una lamia. No. Yo diría que tú. Sí. A ver, vamos a poner a Hugo. A ay, huevo. ¡Ay, pinchudo! Muy buena foto, ¿eh? Muy buena foto. Yo diría que tú eres un súcubo o íncubo, ¿no? ¿Sucubo? Lilith es un súcubo, güey. ¿Súcubo o íncubo? Hay un grupo de rock que me gusta. Es que mira, la cosa es que el súcubo y el íncubo son dos tipos de demonio. Es el. ¡Ah! Es el demonio sexual, güey. Es el demonio sexual, como funciona muchas veces. Algunos dicen que el íncubo y el súcubo son el mismo demonio. Y lo que hacen es, le roban el esperma como una mujer súper sensual a un güey y luego se lo inyectan a una mujer ya corrompido, güey. Oye, ¿de ahí quién es el súcubo? Es un íncubo. ¿El de los cuernos? El güey es un íncubo. Oh, la madre esa que está subida también es un íncubo. El chiquito, son dos cuadros, creo. Si Lilith era, sí. Soy. Lilith, muchos creen que es la primera súcubo, güey. Mírala. Ah, ahí está la súcubo. Ay, esa me la quiero tatuar, soy muy perra. Sí, pues eran como demonios sexuales, güey. Y mira, siempre que te invito o a mi programa o tú me invitas, siempre haces comentarios que hasta a mí me hacen sonrojarme, güey. Eso se ve muy perro. Mira, tiene las manitas como diciendo, así me gustan los pitos. Sí, de hecho. O se está jaloneando los hilitos de su corsé, ¿no? Más bien. Mira, desde aquí no veo ni según madre. Según está jalando los hilitos de su corsé, así. Desde como, aquí veo que la de rojo es bien puta. Para que se le haga un cleavage más acá, para que se le... Ah, ok. Desde aquí nada más se ve que la de rojo es bien puta. Se ve, se siente. Acuerdo. Tenemos a alguien más, ¿no, vea? Y además... Sí, pues además tienes tu versión de Hugo y tu versión de Miss Diamond, entonces por eso digo íncubo, súcubo. Que te digo que muchos dicen que es el mismo demonio, güey. Nada más que cambia de forma para lo que va a ser en ese momento. Pero todo el tiempo trae ondas sexuales ese demonio, güey. ¡Qué fuerte! Y si yo, y soy yo. Oye, vamos a seguir leyendo. Dice, ¿cómo se dice jarrón? Es Tlatchitl. Tlachitl, a huevo. Entonces sí es Harry Tlachitl. Harry Tlachitl y la piedra Tesosomoc. Y la piedra de sacrificio, la piedra de sacrificio. Y la piedra de sacrificio. Ok, espérame. Y la piedra del sol. Ah, mira. Vamos a seguir con los... Es que hay un chingo de saludos, güey. A la gente le encantó esta sección, Muchas gracias. AMLO, ¿qué monstruo sería? Ay, no mames. De hecho, es que no sería, ya es, güey. Es un pinche wannabe dictadorzuelo de mierda. Eso ya es un monstruo en sí, güey. Es como un oso perezoso. Pero eso no es un monstruo, eso es la onda. Ay. Aunque sabías que aquí en México había unos que medían como 5 metros. ¡No mames! De hecho, por eso tenemos aguacates, güey. ¿Cómo sabes eso, cabrón? Mira, lo que pasa es que si te fijas, el aguacate tiene una semilla demasiado grande. Ajá. No hay un animal que pueda tragarse esa madre, ni uno solo. Pero esos güeyes se lo comían de un bocado. Pero los primeros mexicanos, güey, las primeras personas en nuestro país, probaron el aguacate y dijeron, no se puede morir esto. Entonces lo domesticaron y por eso tenemos aguacate ahorita. Pero esa madre se vio extinto con ese perezoso gigante, güey. Porque era lo que diseminaba sus semillas, güey. Ver, qué loco, ¿no? ¿Cómo sabes eso, cabrón? Yo no me sé ni la capital de
¿Veo Culiacán? Veo Ions. Creo que es... Recomiendo Ions de PBS. Creo que Culiacán es la capital. Sí, Sinaloa, ¿no? Sí, Sinaloa, sí, Sinaloa. Ay, yo me no. lo sé por un chiste, pero... A ver, dice aquí, ay, Dios mío, dice aquí, Cristian Moya, sí se aparece aquí. Me, ah, Cristian Moya, hasta Nueva York, te mando muchos besos, amor. Vamos a estar ahí por ahí el 7. Oye, siete. Qué chido, vas a Nueva York. Voy a estar en Nueva York. ¿Qué? Si fuera un monstruo, ¿cuál sería? Si me gustan los chacales. Este, Pututul de la Merced. A ver, es que me estoy tratando de acordar qué diosa se cogió a Anubis, el dios de... De la. Que no es del dios de la muerte. Mucha gente cree que Anubis es el dios de la muerte de Egipto. En realidad es de la embalsamación, güey. Y del juicio final. Dice Conde Orlox. Conde Orlox, así se llamaba, así. De hecho, por eso me pusieron Conde. Me decían Conde Orlox, originalmente la puedo Conde origen. Fabregatú. Sí, Fabregatú. Oye, güey, qué guapo se ve el Conde. Se los he dicho siempre. Y cuando lo, y no lo conocieron, pelón. Pero pelón. Pelón me veía muy maníaco, güey. Cosa. Me veía como. Yo psicópata. Así me quería meter la botella en el fundillo cada que lo veía. Dice. El monstruo. Se... ¿Ve por qué le puse su cubo, güey? Y yo con la voz así, cógeme. Oye, hay muchísimos saludos. Carlos Cortés, Selene Mora, Jorge Sánchez. Güey, muchísima gente nos está hablando, nos está mandando mensajes. Oye, por favor, voy a invitar a la gente. Vuelve a invitar a la gente a tu show. Vayan mañana, por favor. ¿Ya vamos a acabar? Ya casi. Oh, no, me la estoy pasando muy bien. Yo también. Maldito tráfico. Vayan al origen de todo. Faltan 20 minutos todavía. Ah, no, está chido. Vayan al origen de todo, que va a ser mañana. De hecho, la próxima semana voy a Querétaro, la siguiente voy a León, la siguiente voy a San Luis, la siguiente voy a Morelia. O sea, voy a estar llevando el origen de todo a todos lados que se pueda. ¿Tienes tus fechas o las ven en tus redes sociales? Las pueden ver en mis redes sociales. Mañana es México. Mañana es México, el próximo, creo que sábado, es en Querétaro, el próximo es en León. Y así sucesivamente. Pero si huyeron su ciudad, síganme en Instagram y ahí voy a estarlo anunciando. Y además pueden ver fotos de mi perro, que es lo que más subo además de mis shows. Nos enamoramos de los perros cada que los tenemos. Oye, sí, entonces yo tengo tres topics que me causan mucho conflicto. La Atlántida. Ay. ¿Existió como tal? No creo. ¿No? Es que... Ahorita hay todo un pinche viaje que traen muchísimos pseudoarqueólogos y algunos que sí son arqueólogos, pero pues no son muy buenos. mira, originalmente la Atlántida, es que no me acuerdo si es Platón el que la inventa o Sócrates. Sócrates, ¿no? Un filósofo de los antiguos utilizó la leyenda de Atlántida como para ejemplificar ciertas cosas, ¿no? Para ejemplificar ciertas teorías que tenía él. Entonces, pero mucha gente se la ha tomado muy en serio, güey. Hasta ahorita no hay ninguna prueba. Es cagado porque se han encontrado muchas ciudades que están sumergidas. Porque claro. Ha estado subiendo mucho el nivel del mar. Estamos en medio de una Ice Age, de una... Deshiele. No. Era no, de no. hielo. De una era de hielo. Estamos en medio de una era de hielo. Nada más que ahorita estamos en una recesioncita. Pero estamos en medio de una era de hielo, güey. Entonces han estado subiendo y bajando los niveles del mar, y antes me parece que estaban más bajos y había ciudades que se perdieron. Entonces mucha gente está utilizando esas ciudades que se perdieron en ese tiempo para ejemplificar, para decir, no para ejemplificar, para decir que Atlántida sí existió, cuando realmente pues no es así. Ok. Entonces, puede haber sido cualquiera. No hay ninguna prueba. Sí, hay un documental, una serie de documentales súper, súper falsos que se llaman Ancient Apocalypse, Apocalipsis Antiguo, creo. Vean mejor en YouTube arqueólogos de la verdad tumbando esa madre en lugar de verlo, porque no vale la pena. Okay. Y van a aprender mucho, porque sí agarra cosas muy interesantes, pero las interpreta de una forma muy pedorra. Y luego lo sensacionalista vende más que lo real. Sí, a huevo. Como por ejemplo ahorita, otro tema que me tiene explotado. Siempre me ha causado mucha controversia la exactitud de las pirámides y las coordenadas tan parecidas entre la de México, Egipto, bla, bla, bla. No son tan parecidas. En realidad, siento que lo que pasa es que estamos subestimando a nuestros antepasados antiguos. Que sabían hacer las cosas bien. Pues no eran pendejos, güey. No hemos cambiado tanto. No están tan estúpidos, güey. Si ahorita podemos hacer las cosas que andamos haciendo, güey, o sea,
¿Por qué no íbamos a poder hacer cosas chingonas? A mí sí me botó la cabeza Machu Picchu, güey. No, Machu Picchu está brutal. No, yo no he ido, pero, o sea, nunca he ido. A una ciudad, en una montaña que no puedes subir como verga. Sí, sí, hasta pinche arriba y de unas piedrotototas. Y luego los cortes que hacían, güey, que eran sumamente... O sea, parecía que las piedras estaban pegadas de lo bien cortadas que están. ¿Cómo? No puedes meter una pinche nada en medio de las dos, de lo bien pegadas que están. Subestimamos muchas veces a nuestros antepasados. Mucho de lo que dicen estos güeyes, precisamente el güey este, algo Hancock se llama, que es el que hizo lo de Apocalipsis Antiguo, habla mucho de eso y dice que o sea, se están haciendo unas teorías bien pinches jaladas al respecto. Pero en realidad lo que pasa es que, o sea, por ejemplo, güey, cuando chingao, bueno, es que está cabrón, güey. ¿Sabes? Si hay cosas como muy locochonas, por ejemplo, el edificio más alto que se construyó después de la pirámide de Keops, creo que es la más alta. Ajá. ¿Tú crees cuánto tiempo se tardaron en construir algo? ¿Cuál crees que es el...? Esa madre la construyeron pinches miles de años antes de Cristo, güey. ¿Cuánto tiempo crees que fue el siguiente edificio, el más alto que se construyó? Híjole, otros 1,000 años, 2,000 años. Güey, fue la Torre Eiffel, cabrón. Nos tardamos tanto, güey. Como pinche, o sea, chingos, chingos. O sea, güey. Entonces sí hay cosas así que dices como cámara, güey. ¿Fue primero la Torre Eiffel que el Empire State? Sí, güey. Sí, mucho antes. No mames. Bueno, no mucho antes, es el mismo siglo, creo, pero... Oye, y por ejemplo, la pregunta es, esa cuestión de las... ¿Tiene su nombre? Cuando los aztecas pintaban, jeroglíficos, digámoslo así. Ellos hacían códices. Códices. Los mexicas hacían códices. ¿Cómo se relaciona? Por ejemplo, dicen que unos que ya hay máquinas, que tenían unas máquinas de respirar. Viajar. Eso es una mamada. Es tratar de interpretar lo antiguo con ojos... puede ser una berenjena. Puede ser mil cosas, güey. De hecho, o sea, pueden ser mil pinches cosas. El güey que dicen que es el extraterrestre... Que tiene una pistola. Ajá, que está... Güey, pueden ser mil pinches representaciones de mil cosas, güey. Pero es que no tenemos la idea de lo que esas personas representaban con sus dibujos. Muchas veces hay cosas que poner un güey en cierta posición significaba algo, güey. Sí, claro, a huevo. Y ahorita no sabemos qué significaba eso. Entonces vemos un chingo de güeyes y decimos, pues a lo mejor estaban bailando. No, es que en realidad tenían un significado, güey. Y es lo mismo, güey. Estamos tratando de interpretar cosas sumamente antiguas con ojos del presente. Ese es el pedo, güey. ¿Cómo explicas tú el Triángulo de las Bermudas? ¿Crees que exista algo? Pues de hecho dicen que no, güey. Bueno... Lo último que cuando éramos niños sonaba cabrón. Todo el tiempo te lo decían. Y todo el triángulo en las Bermudas. Y decías, no mames, ¿por qué un triángulo trae shorts? Estúpido. Sí, está estúpido. Pero, yo te voy a decir una cosa. Tiene que haber algo con las vibras. Acabo de viajar a Argentina. Decían que había un pedo magnético que les desmadraba los equipos, güey. Yo acabo de viajar a Argentina, mi amor. Y exactamente pasando por los Andes... Que es una cuestión... Bueno, ahí es que son altísimos. Güey, no mames, qué feo se mueve el avión. Yo ya me imaginé comiéndome al vecino, te lo juro, güey, no mames. Es que tienes que subir muchísimo y a esas alturas es... viable de turbulencia esas madres, ¿no? O sea, porque son altísimas esas madres. El avión se movía, cabrón. La gente rezaba. Yo así, cállese, puta vieja, que la voy a aventar. Sí, eso, no hay nada que me ponga más nervioso que la gente rezar. Una señora en TikTok decía, me quiero bajar. ¡Vas, culera! De los fenómenos tipo estos, que la gente se explica que son mágicos. Sí, es que esa es la cosa. ¿Cuál tú crees que sea posible? Los ovnis ya son legalmente... Fíjate cómo estamos en el pinche mundo. ¿Qué significa ovni? Objeto volador no identificado. Eso no implica que sea extraterrestre. Es cierto. Eso es una cosa. Yo como la veo, yo soy muy fan de Neil deGrasse Tyson y lo que él dijo a mí se me hace muy, muy lógico, güey. Dijo, creer que estamos solos en este mundo es estúpido. En este universo es estúpido porque es tan grande, es como agarrar... O sea, lo que hemos visto del universo es como si agarráramos una cucharadita del mar y dijéramos... No, no hay pescados aquí. No debe haber pescados en ningún lado. No, o sea, sí, claro. Es la cosa. O sea, hemos visto nada de este universo. Entonces, pero al mismo tiempo es tan grande que creer que pueden llegar hasta aquí y vernos, eso también está igual de loco. ¿Tú no crees? Es igual de iluso. ¿Tú no crees en los hombres? No, los objetos voladores, no, definitivamente, güey. Cada vez que algo no lo identificas, es un ovni. Y está volando. O sea, naves extraterrestres. Naves extraterrestres en nuestro planeta la veo muy poco viable, güey. La veo muy poco viable. O sea, es muy grande este... O sea, y güey, si estuvieran en ese nivel, güey, de tecnología, no los veríamos, güey. Ahora,
Esa yo siempre he pensado. Sea, yo porque siempre he pensado. Imagínate nada más esto, también lo dice Neil deGrasse Tyson, está muy locochón. Imagínate nada, la diferencia que hay entre nuestra genética y la de los changos es 0.000 tal, ¿no? Imagínate esa misma diferencia, pero hacia arriba, güey. ¿Qué tan más inteligentes iban a ser esos güeyes que nosotros? Sí, claro. O sea, nos verían así como, ¡ay, mira, monitos! Claro. Me voy. Sí, claro. O sea, o nada más verían así como, ¿por qué como, dejarse órale, ver? ¿Para qué, güey? O sea, a lo mejor y nos están topando y así de verga. O sea, ¿tú crees que es más factible el Kraken que los extraterrestres? El Kraken. Mil veces, güey. Ay, me estás paniqueando bien feo. Mil veces, güey. Mayores ahora, manos. Que el Kraken vaya a salir y tumbarse un barco es muy poco probable porque pues no hacen eso. O sea, pues están en las... Sabemos más de la superficie de la luna que de la superficie la del fondo marino. La vez pasada que te vi, dije, te traumaste con eso, idiota, sí, como por güey. Tres semanas. Sí, es cierto, güey. Yo no quiero saber nada. Sabemos más. No sabemos nada ahí abajo. Puede haber unas cosas loquísimas. ¿Puede haber pulpos que hayan superado la barrera del... ¿Podrá haber vida? Allá abajo hay un chingo. Humana, o afuera. Humana no. De hecho, para que... Eso es algo muy cagado. Y de hecho, hablando de otro güey que admiro mucho, Carl Sagan, el otro lo vi en una entrevista hablando de Star Wars, güey. Y el güey decía, ¿qué pedo, güey? O sea, no mames, se me hace una mamada que en una galaxia lejana todos sean igualitos a nosotros. ¡Qué mamada! ¿Sabes la cantidad de elementos, güey, así, de accidentes y cositas que tuvieron que pasar para que nosotros tuviéramos esta forma? Sí, a huevo. Si, güey, vuelves a empezar la Tierra ahorita y te esperas el tiempo que nos tardamos en salir, saldríamos completamente diferentes, lo más probable, güey. O sea, porque, o sea, entonces... Es como muy egocéntrico pensar que si hay vida allá abajo... O sea, güey, si el siguiente animal más inteligente probablemente son los cefalópodos, los pulpos. Ajá. Nada más que no llegan muy lejos porque mueran a los 4 años. Entonces no pueden acumular sabiduría. Nada más pueden acumular... No puedes crecer mucho si a los 4 años te mueres, güey. Sí, güey. Imagínate si los humanos nos muriéramos a los 4 años, ¿no? Llevaríamos muy lejos. Estos seres, güey, ve lo diferentes que son, güey, y son muy inteligentes, güey. Esa es la siguiente vida inteligente en nuestro planeta. O sea, el humano, el chango y el pulpo. Y el pulpo. O sea, un pulpo que es sumamente inteligente y un humano ve lo diferentes que son, güey. O son, güey, podrían ser de dos planetas. Imagínate otro que literalmente sea de otro planeta, güey. Sería completamente distinto, güey. O sea, es muy poco probable que se parecieran a nosotros. Entonces sería unas cosas loquísimas, güey. O sea, que ni siquiera nos podemos imaginar, güey. Los ángeles tienen 200 ojos... Güey, eso es algo muy cagado, porque no nos podemos imaginar algo que no hemos visto, güey. Dios mío santo, eso hay muchos saludos. Está muy loco. Nuestra imaginación está súper limitada porque solo podemos imaginarnos cosas que ya hemos visto. Entonces, nunca vamos a ver cómo es un extraterrestre. Me tienes temblando aquí. Mari López, ¿cuál es tu opinión en Pangea? Pangea. Ah, pues el planeta fue Pangea. Pangea era el supercontinente de... Antes de que tuviéramos continentes. Y nosotros estamos pegados a África, ¿no? Estábamos pegados a África. De hecho, está muy cagado. Porque ¿ve que sigue la escuela, pendejas? Muy bien. Sí, Pangea. Pues sí. Nada más que pues ahí, o sea, fue hace un puterísimo de tiempo. Entonces, de hecho, en la época de los dinosaurios, por eso muchos fósiles se comparten en dos lugares que no parecería que sí, tienen nada que ver. Por la tierra. Es que originalmente estaban unidos por la tierra. ¿Y el meteorito nos cayó en Yucatán? De hecho, güey. Te digo que yo sé cosas. Yo sé cosas. Que me haga pendeja, pero yo sé cosas. Yo sé, si no. Yo sé cosas. No solo sé hacer tangas, digo, tandas. Tangas. Conde, ¿qué opinas del fenómeno? Ya hablamos del fenómeno extraterrestre. Buena vibra para Vicky Eli, que está enferma. Ay, muy buena vibra, que se mejore. Alin López dice: ya llegué. Lo que decía Carl Sagan es muy sabio. Todo lo que decía ese güey era una chingonería, es una verga, güey. Me encanta el Conde, dice Sofi. Ay. Geografía, sí se aprendió. Unos 40 minutos más. Ay, cariños. En verdad, es que obviamente estamos trabajando desde Charm y abren al público. O sea, pueden venir aquí a trabajar. ¿Qué te parecieron mis instalaciones? Oye, está bien bonito aquí. Están lindas, ¿no? De hecho, sí, ¿no? Y mira, las luces. Un día tendré mi bar y le voy a poner el congal de la Draga Maravilla. ¡A huevo! ¡A huevo! El congal maravilla. Oye, pues nada, por favor, recomiéndanos como cada que vienes. Tienes que regresar. ¡Sí! Tienes que regresar. Mira, esto tiene que ser. Mira, vamos a meter la producción y el gasto de traer al Conde aquí. Se le va a pagar Ubers y todo porque, güey, podemos hablar bien. No cerré. Entonces, rápido, sí. Para cerrar.
la leyenda mexicana más famosa. La Llorona. La Llorona. Te cuento rapidísimo por qué es mexicana. Ok. Cuando cuentan, de hecho, la fuente más chida que encontré es la Visión de los Vencidos, que no es tan... Uh-huh. O sea, creo que es novela histórica en realidad. Sí, ¿no? La Visión de los Vencidos es novela histórica. Histórica. Pero, bueno, cuenta la leyenda, porque hasta Bernal Díaz del Castillo lo cuenta, el de la crónica de la conquista de la Nueva España, que en el Güey Teocalli, una noche se apareció una mujer vestida de blanco. La Malitzi, ¿no? No. No, la Malitzi no es la Malitzi. La Malinche, sí. No, nada que ver. De hecho, antes de que pasara todo ese... Antes de que aterrizaran los pinches españoles en México, por ahí del 1500 y cacho, cuando acababan de terminar el Güey Teocalli, se apareció una mujer que tenía completamente vestida de blanco, con el pelo peinado de tal manera que parecía que tenía dos cuernos. Ok. Y la mujer empezó a llorar como la chingada. Entonces todos dijeron, en la madre es Cihuacóatl. Cihuacóatl era la diosa que cuidaba a las mujeres que habían muerto en el parto. Era la mujer de los partos. Okay. La diosa de los partos. Se lo contaron a Montecuzoma, y Montecuzoma dijo, en la madre, sí, pues nos está avisando algo muy de la verga. Y de hecho lo que lloraba y la mujer decía era, ay, mis hijos no sé a dónde me los voy a llevar, güey. Ay, mis hijos no sé qué vamos a hacer con lo que viene. Ay, mis hijos, ¿cómo voy a poder evitar lo que les va a pasar? Les está anunciando la conquista. Y fue en el Güey Teocalli, que era el templo mayor. El Güey Teocalli es el templo mayor. Güey significa grande. Entonces, cuando te digan güey, dile... Oye, qué mejor, qué está mejor. Está bien loco, ¿no? Entonces, ahí es esta Cihuacóatl es la primera vez que oímos realmente. Y después ya se va toda Latinoamérica. Qué manera de dejarnos en shock a todos. Miren la gente que tenemos aquí. Y qué manera de cerrar con eso. Que ni Nostradamus, perro. No, y güey, o sea, veintitantos años después, que fue en 1921 que hay la ciudad de Tenochtitlan. Entonces, güey, o sea, sí se las anunciaron, güey. Aparentemente los dioses dijeron, güey, ya no los podemos cuidar, chavos. Bien, nos ves bien culeros, güey. Vamos a decir salud, amor mío. Oigan, muchas gracias a todos. Muchas, 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 muchas gracias. Por favor, nos vemos el día de mañana en el show del Conde, por el amor de Dios, en el Woco. Chequen los datos. Ahí está. Yo voy a estar el fin de semana en Saltillo y en Monterrey. Así que también está en las redes sociales. Muchas gracias a Milaquesos por la cena. Gracias a mi edición especial de Mezcal López. Figura del corazón. Ya quedamos que este es mi trasero y este es mi prolapso. Entonces... ¡No! ¡No, Marquín! Entonces, yo también te voy a dar imágenes fuertes. No. Y como cada programa les digo que este programa vino esta temporada por Inclusive Bar, que le vamos a dejar unos videos, van a estar saliendo videos en las redes sociales y también en mi canal de YouTube. Inclusive Bar, gracias por creer en mí y gracias por crear un lugar para todos. Conde, amigo, como siempre, muchas, muchas gracias. Prometo traerlo próximamente, prometido. Vamos a tener nuestra sección de monstruos y leyendas con el Conde, porque esto está cabrón. Qué maravilla. Qué sabiduría. Y a todos ustedes, nos estamos viendo en redes sociales. Un fuerte aplauso para el Conde, por favor, que se escuche. Ay. Y recuerda, como cada semana te digo, entre monstruos, mitos y leyendas, recuerda que eres perfecto así como eres. Y quien diga lo contrario, que chinga su madre. La Draga Maravilla invita. La Draga Maravilla invita. Buenas noches, gracias. Adiós. Contra el aburrimiento, el mal humor y del desamor la pesadilla. Como decimos en mi tierra, a mí sí me apesta. ¡La peluca! Sí. Y ya me recuerdo que como bailas, coges. ¡Ay, te lavo la cazuela aunque la tengas adobada! Ay, amigas, ¿no les choca cuando el hombre dice, ay, hazme una rusa? ¡Ay, papá! Soy un ser de paz. Soy un ser... Cállate, pendeja. Soy un tampoco ser te de tires paz. Para que te levantes. No, ya sabes no, que te quiero. No, ¡ay, ay, te encargo! Llevo 3 cancelaciones, mi amor. Llega tu comadre, la Draga Maravilla.